¿Cómo están? Saludos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta noche especial. Noche especial porque es la del 25N, una jornada muy señalada en el calendario, Día contra la Violencia hacia las Mujeres, que nos ha traído a este plato Llevamos todo el día pendiente de los actos que se han organizado para eh, conmemorar esta jornada. Un año más nos toca celebrarla, a pesar de los muchos peros que le podamos poner. Y este año hemos decidido hablar del tema, pero desde otro punto de vista. Vamos a intentarlo, no lo voy a hacer sola, enseguida les comentaré con quién, pero sí queríamos, para empezar, hacer un pequeño planteamiento. Ha sido un año más, una jornada repleta de actos, de lemas, de datos y de compromisos que nos están recordando desde primerísima hora lo más importante y es que sigue existiendo... Esta fecha, ya llevamos más de 20 años conmemorándola y desde luego ese debería de ser el primer punto de reflexión, ¿por qué seguimos celebrando este 25N? A esta hora todos los actos y todos los gestos han terminado, si esperamos un poco más apenas va a quedar ya el recuerdo de esta jornada, de este 25N, porque en unas horas será día 26 y no habrá pasado nada. El suministro, festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero bajo el niño, no andes sola, mujer en toda regla, Y es que nos asaltan muchas cuestiones Un año más sobre esta lacra Hemos tenido un montón de ruedas de prensa Un montón de actos en los que se nos han recordado Datos, cifras, eh, a las fallecidas, como no, desde aquí también nuestra solidaridad con sus familias y el pésame. Y se nos ha recordado eh, muchas actuaciones que hacen las administraciones. Pero siguen sumándose muertas, y siguen sumándose delitos, y sigue habiendo denuncias. Y lo que está claro, y es lo que queremos analizar en este programa, es que algo estamos haciendo mal. Seguro que ya han escuchado durante todo el día muchas visiones de este 25N. A nosotros nos falta la de esta mesa, que es la de cuatro expertos en diferentes ámbitos con los que vamos a charlar a partir de ella. Les voy a presentar para que vean un poco cuál es la idea del programa. En primer lugar, Rocío Rivera Ocaña, que es gestora cultural de la Librería GAPEA. Rocío, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Gracias por asistir a este programa. Está en la otra punta de la mesa Laura Teruel Rodríguez, es eh, mmm, profesora de periodismo en la Universidad de Málaga. Laura, gracias por acompañarnos también. Gracias a ti. En esta y a jornada especial. Al otro lado de la mesa, Francisco Andrade, es oficial de policía local del grupo HIP y también de BioGEM. Bienvenido. Gracias. Y cierro el círculo con Borja Rodríguez, que es psicólogo, terapeuta sexual y de parejas. Bueno, jornada del 25N, como yo decía, repleta de datos, repleta de interpretaciones, de discursos, de minutos de silencio. Eh, y os preguntaba antes de empezar como mmm, profesionales como vosotros muy vinculados a, a, a la violencia de género de un modo u otro iremos viendo hasta en qué grado vivís una jornada como, como la, la de hoy por ejemplo laura o Rocío. laura bueno yo creo que siempre hay que acordarse este día mientras siga habiendo mujeres que, que padecen la violencia de género para mí no es un día más es un día que ojalá alguna vez deje de celebrarse y hay ocasiones como esta en la que hay una Característica que lo hace diferente de años anteriores y es que durante seis meses ha habido mujeres encerradas en casa con sus maltratadores durante el confinamiento para ella seguro, que ha sido especialmente duro este año. ¿no? Y eso creo que es un motivo para que se, se recuerde y, se, y este día no pase desapercibido. Y además se une con una corriente que venimos viviendo desde hace un, un tiempo hasta esta parte, que es eh, camuflar la violencia de género dentro de otras violencias, principalmente por parte de ciertos partidos políticos y organizaciones que quieren eh, infravalorar la violencia que sufren las mujeres. Entonces yo creo que esa es una fecha muy importante para recordar que esto sigue existiendo y que le pasa a las mujeres por el hecho de ser mujeres a causa de una violencia estructural por una cultura patriarcal, ¿no? Bueno. Y no debemos dejar de recordarlo. Desde luego es la pandemia dentro de la pandemia y además condicionada por esas nuevas formas de entender eh, la violencia de género de las que vamos a hablar. Por parte de Rocío. Bueno, la violencia de género, un día como hoy, eh, como, decía, como decía Laura, eh, es fundamental. Tener este día porque nos hace recordar que esto todavía existe. Este año encima además está matizado por la pandemia y por el coronavirus, por lo tanto queda incluso como en un segundo plano y desde cualquier ámbito no debemos olvidar de que este día debe saltar a primera plana siempre. Uh -huh. uh -huh. ¿Nos ¿No, no parece que, que, que nos recuerda además qué algo estamos haciendo mal? Eh, Borja que tengamos que seguir celebrándolo como decía Laura es obvio, es obvio que es necesario celebrarlo porque siguen asesinando mujeres y sigue existiendo esta violencia estructural pero por otro lado nos recuerda que estamos haciendo algo mal y que decía Laura también que uh -huh. la idea sería erradicar este día porque ya no existiera entonces yo creo que también es un recordatorio de eh, las mujeres asesinadas los niños y las niñas que se han quedado huérfanos y huérfanas y que también asesinadas de lo que el camino que se ha recorrido, pero también de todo lo que nos queda por hacer. Uh -huh. Hay una parte de todo esto, eh, un trabajo callado, eh, muy discreto, que desconocemos y que nos apetecía invitar también a esta mesa, que es el que hacen, incluso de paisano, los agentes de policía local que participan en el sistema Biogen de vigilancia y protección de las víctimas de malos tratos. Francisco es uno de ellos y en un día como hoy, eh... ¿qué más? Pues que tal y como han dicho ellos, que estoy plenamente de acuerdo con lo que estáis comentando. Para nosotros fundamentalmente es que tenemos que continuar con esta lucha, que no podemos bajar la guardia y que aparte de, de lo que estamos comentando y celebrar, pues tenemos que decir que, que hay salida, que sigan denunciando, que se les va a apoyar, que se les va a ayudar y que esto, aunque comentemos que nunca va a acabar, después de ver los casos individuales, sí se acaba. Uh -huh. Simplemente eh, aquí están los terapeutas. También, y si se trabaja ya no solo con el autor, sino con la víctima y se le dota de esas necesidades que ella tiene, que es la que él aprovecha, pues conseguiremos, y mira lo que voy a decir, volver a insertarla en la sociedad, uh -huh. porque ahora mismo están apartadas. La verdad es que hay mucha tela que contar en torno a este día. Eh, eh, hay diferentes aspectos que nos han llamado la atención. Eh, primero estamos hablando mucho, 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 mucho de la educación. Eh, todo apunta a que algo está fallando en lo que es los que vienen por atrás, aunque también está la teoría que defendemos mucho de que tampoco lo estamos haciendo bien los que van por delante, eh, eh, ni siquiera nosotros mismos, ¿no? que se supone que somos la generación intermedia y que deberíamos de estar eh, captándolo todo y teniendo un criterio eh, más fresco. Eh, eh, algo está pasando cuando lanzamos este mensaje de, de, de la violencia de género y algo está mm, ocurriendo y es que eh, hay, hay gente que, que parece que no está incluida, o sea, que se siente como excluida, como diciendo esto no va conmigo, no es un problema mío, no es un asunto mío, eh, no se creen las, los datos, no se creen los mensajes, lo achacan a, eh, entendeme la expresión, a feministas y cuando lo digo así es porque lo utilizan de manera eh, peyorativa. Y en todo este ambiente en el que estamos, eh, estamos intentando trabajar para que no haya más muertos. Y vosotros que estáis ahí, entiendo que será súper difícil, ¿no? Es decir, eh, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer a la hora de, de, de hablar de esto, de trabajar con esto, de recomendar eh, eh, sobre esto? ¿Cómo lo veis? ¿En qué situación estamos? O sea, meseta, llano, en picos para abajo. Eh, eh, según el análisis vuestro, tú que trabajas con los jóvenes, Borja, por ejemplo, con los más jóvenes... Eh, cuando tú llegas y te plantas en una clase y les preguntas y empiezas a hablar de esto... Pues la atención rápidamente es de, es de ellas y hacia ellas y ellos se quedan como... A otra charla más de lo mismo, otra del rollo. Y como digo yo, desconectan rojo con azul y pasan tres kilos de todo. ¿Y cómo haces que vuelvan a...? Dirigiéndome a ellos. Al final, los talleres que yo hago son mixtos, el cole, las clases, pero intento dirigirme mucho a ellos y cuestionarlos a ellos. Uh -huh. Porque ellos, sin tú no les, no les preguntas, no les cuestionas, no les metes un poquito los dedos, pasan tranquilos. No, no, es como lo que tú decías, no va con ellos, es como si yo, yo no lo he pegado. Yo, no, yo no. mi casa yo es esto, se dice, no mi casa, esto no, y yo claro. además con mi novia pues, nos llevamos súper bien, pero yo no lo he pegado porque era necesario hacer campaña y prevenir esa violencia de género la parte visible del iceberg de la violencia de género es decir la violencia física pero nos hemos olvidado a veces de prevenir todo lo demás y es como esto no va conmigo efectivamente el, 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 Laura que estamos haciendo mal los medios o sea que hemos hecho mal que os habéis dado cuenta que habéis dicho cuidado bueno los medios han hecho eh, cosas mal pero creo que cada vez está haciendo mejor Primero hay que diferenciar los medios de calidad, los medios serios, medio informativos del resto de medios, porque muchas veces pagan justo por pecadores. ¿no? Entonces medios serios, medios que traten información sobre violencia de género como un problema social y no como un suceso. Eso es lo importante para empezar, ¿no? Eh, que se centren no solo en lo que la víctima, el perfil de la víctima, que no deja de ser una víctima como la, la violencia terrorista de, 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 en su momento cuando en España había terrorismo, ¿no? Y, y nadie se le ocurría pensar que un señor que había sido asesinado por ETA tenía culpa de nada. Pues eh, hubo un tiempo en el que los medios se escarbaban en si esa mujer se había portado bien, mal, qué pasado tenía y qué hacía. Yo, eso creo, por ejemplo, yo creo que está superado uh -huh. en los medios serios. Eh, y ahora hay cositas que vamos haciendo, que la mayoría de los medios serios van haciendo, ¿no? Por ejemplo,. Eh, Recurrir a fuentes expertas. Se ha producido un caso de violencia de género, pues se pregunta a la policía, a investigadores, a psicólogos, pero ¿qué aporta el vecindario? Vecinos y vecinas que tienen que decir si esa mujer era tal o si ese hombre era cual. Entonces, creo que hay pequeñas eh, rutinas que los medios poquito a poco están interiorizando. Eh, yo creo que podemos recordar el caso de Ana Orantes, eh, andaluza asesinada en Granada, que fue el punto de inflexión, fue lo que hizo que los medios se dieran cuenta de que se estaba tratando de una forma muy banal, muy trivial y muy poco seria la violencia de género. Y desde entonces empezó, empezó yo creo que una, una conciencia ¿no? en que era un fenómeno tremendamente permeable, o sea, que estaba por toda la sociedad, que no se le podía ridiculizar ni espectacularizar, sino que hacía falta un tratamiento eh, más serio. Queda mucho por hacer. ¿no? Eh, las mujeres periodistas de Málaga teníamos un encuentro... Ayer, con dos supervivientes, Ana Bella Esteves y María Isabel Pérez, las menciono porque son dos mujeres extraordinarias, que decían, por ejemplo, eh, no habléis solo de víctimas, también somos supervivientes. Oye, me parece un mensaje bonito, ¿no? Siempre tenemos que estar actualizando los medios, la forma de tratarlo, ¿no? Uh -huh. Y ella decía, por favor, hemos visto medios que por la precariedad, por la falta de tiempo, por vaya usted a saber, eso, vuelven a entrevistar a la vecina, que la vecina no tiene nada que aportar, que el vecino no tiene nada que decir. Bueno, el camino que se ha recorrido no debemos marcha atrás, ¿no? Contextualizar bien en, este es el caso que hace el número tal con respecto a todo lo que ha habido, pero no me quedo en la cifra, cuáles son las circunstancias de esa pareja, había denuncia previa, no lo había. Bueno, una serie de rutinas que yo sinceramente creo que cada vez se van... Eh, haciendo más naturales dentro de, de los medios. ¿no? Claro, porque lo que nos preguntábamos también es eh, si a la víctima, que tú no la acabas de responder un poco y me contaba por teléfono Francisco también, eh, eh, yo le preguntaba, pero a la víctima un día como hoy o un mensaje como el que están poniendo en marcha las instituciones o estamos poniendo en marcha todos, ¿no? porque todos nos hemos sumado, ¿cómo lo reciben? ¿Cómo lo recibe esa señora que está mm, eh, eh, pendiente del servicio todavía de Biogen y que le dice 25 N ya? Y tú dices, vale. Y empieza a de cifras, le, le, lemas, eslogan, números de teléfono, eh, todos los celos del mundo, llama aquí, ¿no? llama allí, ya... mm. Yo comparto lo que, lo que ya ha hecho referencia en el concepto de víctima. Y, a nosotros, aunque el propio programa tiene que definir entre víctima y autor para identificarlo, nosotros nunca utilizamos la palabra víctima con, con ella, jamás. Porque, como bien ha dicho, no son solo una superviviente. Vamos, para yo. Y todo el grupo, nada más que interactúa con ella, lo primero que le da es la enhorabuena. Se quedan asombradas. ¿Por qué? Por haberle dado el paso que dado. Con lo difícil que es. Enhorabuena. Mucho ánimo. La víctima, como hace hacemos referencia, cada vez que yo tengo que, que llamar a, uno, a una de las de la víctimas, la de las mujeres, eh, mucha, mucha de la incertidumbre que a mí mismo me crea, yo solo comento a ella... Eh, Sé que cada vez que te llamo te hago recordarlo. Pero en ese seguimiento eh, tengo que llamarla, tengo que entrevistarme, tengo que interactuar con ella. Porque Pero es vuestra tarea, ¿no? Sí, nuestra tarea. Aparte pues de que es ese, ¿no? nuestra tarea y el propio programa te obliga a ello, cuando ya conoces a, a, a esta persona, simplemente con una conversación telefónica, sé si ya si sí está ocurriendo algo. Porque el tono de. o, o, o porque está pasando por un mal momento. Mm o porque tengo lo, al autor llamándola o merodeando, o alguien que le está hablando de él. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay un momento en que la víctima es feliz, está tranquila, y de pronto, cuando interactuamos con ella, nos damos cuenta que ya no está así. ¿Cuál es el motivo? Claro, nuestra misión precisamente es detestar eso, acompañarla, detestarlo y evitar que él insista en, en, en seguir. ¿Y sí, acusándola o teniendo relación con ella de algún tipo? ¿no? Nosotros, independientemente del acoso que hiciste, el, el, el machaque, como dices, es que me está machacando, digo para las textuales de ella. Uh -huh. Porque es que es, que, es, que, es que es verdad. En, en cualquier aspecto, ¿eh? que no estamos hablando ni siquiera de levantar la mano. ¿eh? Claro, y en esto, ha salido eh, un montón. ¿no? De... El, el aspecto es que ella se siente culpable. Se siente culpable cuando está siendo incluso agredida, que he hecho mal. Se siente culpable después de poner la denuncia y que han tomado una medida en el juzgado, incluso los familiares de la recriminan. Se siente culpable incluso si el autor entra en prisión claro. a cumplir una condena. Uh -huh. Tienes que convencerla de que no es, no, no es la culpable. Y lo fundamental es que ella, primero, que no se sienta culpable todos los días. O sea, no sé si, y sí. no reprocharle nunca por qué no había dado ese paso antes. No sé si en contrario. eso a, a lo mejor nos equivocamos. ¿no? Con, hay algunas campañas o había algunas campañas de, eh, eh, incitando a, a la, no, animando a, a las mujeres a que denunciaran que el mensaje era extraordinariamente agresivo. no Era como una especie de... ¿Cómo no denuncias ya? No? O sea, en en vez eh, o sea, Hay que utilizar mucho y muy bien el lenguaje para que sea, para que sea efectivo. ¿Qué interés tiene... Eh, en el ámbito en el que Rocío se mueve que ya si se acaba de incorporar si no les, les les vuelvo a decir ella es el eh, responsable cultural, gestora cultural de la librería Agapea. Eh, eh, ¿Qué cliente llega interesado por profundizar un poco más? en todo esto de manera correcta o, o incorrecta, o sea, me conformo con que... Bueno, de manera incorrecta no llega porque si alguien no se llega. va a aproximar directamente ya, un tras, interés, tras. ya tiene un interés y sabe que quiere profundizar por el tema por algo, uh -huh. pero principalmente llegan mujeres, llegan educadores llegan psicólogos, algún maestro también, profesor también nos no llega y después ya pues eh, a lo mejor a alguna persona que pues, ha oído algún tema de actualidad bien en las noticias, bien en algún programa en la radio y entonces quiere profundizar, ha escuchado un libro, ha escuchado cualquier tema y quiere profundizar más en el tema. ¿Y, y no te rechazó cuando a, 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 a la marca feminismo? No, al principio sí, parecía como que era un subtema que estaba dentro sí. de, de la psicología, que no estaba bien tratado, pero de cinco años aquí más o menos ha habido como una progresión en publicaciones de todo tipo, para todos los públicos además, y afortunadamente, incluso hoy en día, hay una cantidad grandísima de publicaciones destinadas al público infantil. Mm. En un principio es verdad que estaba enfocado más al público femenino, pero hoy en día, por fortuna, también se está enfocando al público masculino. Uh -huh. Entonces, la verdad que es un pequeño paso, pero que entra en una escala eh, brutal porque estás eh, desde el, la infancia más absoluta eh, educando. Eh, en la cultura hacia la igualdad. Uh -huh. Es interesante Perfecto, la, no. la perspectiva de esta, ¿verdad? Sí, no, yo iba a decir que, que yo creo que la educación es la cuna de todo. Y que con los niños y niñas los colegios están haciendo una tarea muy, muy positiva, ¿no? Porque aparte de que celebran todas las campañas de valores transversales, educativos, pues a mí mis niños me dicen, Oye, el día de la, hoy es el día de la niña, y este tipo de cosas, que ellos sí. lo tienen la muy. Mujer, la ciencia, la que que la ellos lo tienen muy claro, ¿no? Sí. Y luego, hablando de libros, pues hay mucho sobre historia de mujeres científicas, reivindicando una historia silenciada de mujeres sí. eh, y que además son muy bonitos, muy visuales, para que entre desde pequeñito, ¿no? Claro. Eh, lo malo es que hay un momento de, de las etapas de desarrollo en el que nos perdemos. No sé qué pasa entre los mm, 14 eh, hasta los... No sé cuándo. Eh, <risa> <risa> nos perdemos. Oras. Y entonces llega eh, eh, el, el no identificarte con esto, que lo has dicho tú muy bien al principio. O sea, esto no va conmigo. Yo no. O sea, yo, yo le controlo el móvil a mi novia y no la dejo que mensaje y nada por el estilo. O viralizo una imagen suya íntima que me ha mandado, pero yo no maltrato. Yo no le he puesto la mano encima jamás. Claro, es que además, estaba comentando recién, me estaba acordando yo de mis tiempos de, de librero, que trabajé cinco, eh, cinco años en la librería, y sí es verdad que los inicios eran nada, dos libritos con el canto morado y la sí, sí, en mitad de psicología social sí. y ha habido una, una ampliación muy grande, pero sí es cierto que cuando hablamos de educación, obviamente hablamos de colegios, de institutos, de educación, digamos, reglada, pero la tele, eh, las series, los libros, el TikTok, el Instagram, tal, Todo. eso también, Educa o mal educa uh -huh. El cine que ven, las series que ven. La música que escuchan. La, la música que escuchan. Entonces, todo eso. Eh, y además, yo le digo muy claro: viva el reggaetón y el perreo, y vamos a disfrutarlo, pero con un pensamiento crítico. Y para eso es verdad que necesitamos los libros y la literatura uh -huh. para poder decir: sí, yo me dejo la cadera en la pista de baile dándolo todo, uh -huh. pero. Sé diferenciar entre lo que es una canción, una película, a la vida real y la vida con mi pareja. Pasa igual con, cuando hablamos de relaciones sexuales, eh, del sexo, de la erótica, del placer, de la pornografía, que son dos cosas completamente distintas. Entonces, yo creo que ahí es cuando perdemos ese, ese punto. Y los chavales y las chavalas adolescentes, pues obviamente, tienen una sobreinformación extrema. Entonces, es muy difícil encajarte. Es difícil llegar a ellos, ¿no? Creo yo... Eh, no, no sé si, mira, me viene bien eh, en, en la pregunta. No sé si es más difícil llegar a ellos o llegar a la otra etapa de la sociedad, que seguro que también les reconocemos, esa, eh, ese grupo de la sociedad eh, más adulta, más madura, que eh, recientemente lo cuestiona todo. Cuestiona los datos, cuestiona los movimientos que tienen que ver con las mujeres, se siente amenazado. Eh, eh, gente... Eh, Iba a decir eh, como tú y como yo, pero es que son sí, como sí, tú y como sí, yo, sí, sí. realmente. Y que en el, el discurso el, el, está escuchando el, el pero y la, lo, las mujeres que agreden a su marido. Ah, bueno, eso sí. Eh, claro, y, claro, y esos datos claro. de dónde salen, y, o sea, todo eso es, es un tsunami, ¿no? Como para intentar. Sí, no, claro. Ajá, sí, de hecho eso, hay, ¿no? bueno, por no darle mucha publicidad, pero hay partidos que no hay solo hay un partido que no está celebrando el día de la, la violencia de, de género sí. hoy, ¿no? Eh, o de la violencia machista, ¿no? que sería tal vez lo más apropiado. Yo no sé si es más difícil. Yo siempre creo que cualquier generación futura va a venir mejor que nosotros. Pues Yo soy una persona optimista por naturaleza. Uh -huh. Y yo veo a los niños y veo a los adolescentes y veo a los universitarios, los jóvenes ya que yo suelo tratar, y es gente con una conciencia social. Por supuesto, tienen una sobredosis de hormonas, como hemos tenido todos. Sí, bueno, pero, eso es normal. pero bueno, eso <laughs> es una cosa transitoria. Los... Eso sí, es una sí, cosa transitoria. Tienen que vivir, ¿no? y... Y tienen que vivirlo, claro, hemos tenido, tienen derecho a ello. Pero sí creo que son unas, una generación permeable. Uh -huh. Yo recuerdo mis mínimas clases de educación sexual, se podría llamar así, en el instituto. Y era, yo ahora lo pienso y me parece tan del pleistoceno superior las cosas tan que básico, me decían ¿no? y tan ridículo todo lo que me decían. Que, y ahora veo, mis niños son muy pequeños, pero la educación hacia la igualdad que reciben en el colegio... Es, es importante y lo que ven en los medios es importante, pero lo importante es lo que ven en su casa, porque somos su, su, su padre y yo, son los principales pilares educativos. Entonces, creo que hay una nueva generación que sí que tiene unos valores sociales que se pueden cultivar y que, por supuesto, pasarán por una adolescencia muy terrible, están en su derecho a ello, pero esa semilla que le ponéis en las charlas, esa, esa, esa educación que le damos en casa y que los medios informen bien, eh, sí, sí creo que tiene posibilidad. De mejora, siempre. Más difícil me parece luchar, como tú decías, contra una generación que no quiere ver que adulta, hay violencia no, de género, una generación que no quiere ver que la vacuna para el virus. O sea, <laughs> sí. suele ser casi la misma gente. Aparte, eh, en teoría cargada de razón y con un, con un campo que tenemos muy abierto, que son las redes sociales que cualquier opinión cabe, todo el mundo entra y, y es alucinante. El acoso que hay en un tuit eh, <laughs> es brutal. O sea, yo creo que incluso yo creo que te lo presento y me dices, eh, esto es una denuncia y lo hemos visto un montón de veces. no, O sea, lo fácil que es faltarnos el respeto para pasando al delito. Es que no quiero de dejar algo de, de pasar. A ver, a ver. Que yo todavía... Mmm con los autores que, no digo maltratadores, con los autores que tienen medida y tengo que interactuar, porque no solo hablamos de, de hablar con ella entrevistarnos con ellos, también nos entrevistamos con ellos. ¿eh? Uh -huh. Ellas y ellos. O sea, a él nos presentamos y le decimos hola, soy, soy policía, ¿Sí? y si no, por teléfono. Soy policía y además es obligatorio. Y te informo de que, de que ella tiene medida de protección y yo soy el policía <laughs> que la va a continuar y la va a vigilar. Ah, pues esa parte tampoco... La si no la afecta, pues lo que hago es que cuando si está detenido o citado en el juzgado, pues el mismo juzgado, es cuando nos presentamos y le decimos, estamos aquí. Es, es algo propio de protección, pero yo interactúo con él. Todavía ninguno me ha reconocido que, haya, que sea un maltratador ni que la haya maltratado. Es cierto que yo no juzgo. Yo le digo que estoy allí para recordarle cuáles son las obligaciones de no ser de no molestarla y que si lo hace, que voy a estar allí pero ninguno me ha reconocido que, que es un maltratado como mucho no es que ese día tuvimos un problema y ella ella antes claro y luego yo pero hasta ahí. Todavía no ninguno. ¿eh? Es que es difícil ¿eh? llegar a la raíz eh... de todo esto e intentar buscar... Y no lo quería dejar... De... No, no, de... es muy interesante, de, de pasar, es muy interesante ¿eh? saberlo primero porque hemos empezado diciendo no conocemos el servicio mm. y por eso estamos aquí. Igual que no conocemos mm. cómo trabajan los periodistas en este sentido y mm. por eso están aquí, Arruina. ni tu labor ni la labor de, de Rocío. Y, y es verdad que hay partes que debemos de contar, el que no estamos contando, nos estamos centrando y está muy bien. En hablar de los números, de hablar de las manifestaciones de hoy, los lemas, las campañas, pero es que cuando mañana se apague la luz y sea 26, vosotros cuatro seguís trabajando claro. y es lo mismo. Yo me quedaría con un titular que sería eh, lo mismo que hablamos, hay salida, porque no le decimos a ellos al el que maltrata que no hay salida, el que maltrata no hay salida, que se le va a perseguir y que va a pagar por ello. Es lo que muchas veces desde el ámbito de la policía hablamos. Autor, o sea, enfocar, enfocar o sea, si se o sea, han hecho varios intentos ¿no? de enfocar las campañas sí. hacia pero han durado poco no sé por qué ellos. pero han Duran poco han durado y, poco y sientan mal y sientan fatal han retirado una campaña creo que ha sido en Córdoba no en Córdoba porque un era como un dibujo infantil diciendo no quiero ser como papá y a gente le ha sentado mal oye de verdad que el problema es que no todos los hombres eh, son agresores pues evidentemente los hombres son aliados nuestros en esto porque es una lucha que padecemos las mujeres y que un estigma social que parecen los hombres buenos, que son la inmensa mayoría, ¿no? uh -huh. pero esto es una campaña de violencia contra las mujeres que ejercen el hombre entonces eh, la tuvieron que retirar porque muchos se sintieron mal, entonces claro, hay que conseguir que os sintáis, que los hombres se sientan aliados en esta lucha. Pero que los que agreden son una minoría y son, son hombres, ¿no? Yo creo que la clave está ahí, ¿no? En ver cómo eh, de alguna manera involucramos a toda la sociedad en, en esta historia. Me detengo aquí porque me parece interesante recuperarlo después de la publicidad. Vamos a parar dos minutos y volvemos enseguida. Gracias. No se marchen. Esta no es manera de vivir.